¡Hey! ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en el mercado, lugar donde convergen y emergen talento y creatividad y pues bueno, ya saben, siempre traemos lo mejor para ustedes y hoy tenemos una invitada, una invitada especial aquí en estas plataformas, mira lo que me encontré, Once alpha y Omega00 y Generaciones del Rock también haciendo colaboración con Más Latino TV y pues bueno bienvenida Betty ella es locutora es modelo y también aparte hace varias 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 cosas muy interesantes como el freestyle así que pues bienvenida Betty cómo te encuentras bravo yeah yeah, yeah. qué onda bueno pues antes que nada muchas gracias un no, gusto gracias a ti gracias siempre a ti. verte es un gusto y siempre que nos vemos es con algo bueno y nuevo yeah, yeah, yeah. entonces muchas gracias ya me encuentro muy bien este, bienvenida, bienvenida. ocupada con mi mente pensando en, en ¿En grandes hacer, proyectos, o, o grandes cómo, proyectos cómo, que están ahí en puerta ¿no? Cómo acercarme más a mi objetivo ¿no? Entonces, ahí yeah, ando, yeah. Con toda la actitud Definitivamente ella es una mujer Que ha estado luchando por sus sueños Y precisamente estaba mencionando Antes en lo que era el interviene Vamos en el, el inter Del programa antes del inicio Precisamente esa parte ¿no? de qué es lo que te impulsó A hacer locución porque la locución Es algo muy interesante La verdad es que yo este como caballero sé reconocer que de momento es complicado aunque uno hace una voz de momento eh, el modular no yo siempre hablo medio golpeado y tienes que modular la voz y la gente se espanta no como ah tengan mis cosas no me hagas daño no prácticamente sí, más, ¿no? más, más rudo más sí 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 y pues bueno al final del día el hacer la locución es un arte no porque yo siento que el poder llevar un mensaje no, no es tan fácil, hay que modular la voz y todo eso. Cuéntanos, ¿qué es lo que a ti te movió para hacer posible eso y que hoy en día estás incursionando en ese ámbito? Es que, bueno, que, que es una pregunta muy padre y que lleva, es la raíz de todo esto. Sí, es sí. una muy buena pregunta. Ya, este. Ya. Y bueno, lo que empezó no yo no yo no quería ser locutora, la verdad yo no dije, Ay, voy a ser locutora, no, 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 no. todo esto empezó por, porque porque tengo un hijo porque quería trabajar y claro, dije no. okay, cómo cómo este puedo trabajar con diecisiete años, tenía y dije okay, qué hago. Entonces llegó la oportunidad de empezar a trabajar como edecán, como animadora de eventos. Dale, dale. Eh, la primera vez, pues obviamente no supe ni qué decir, ¿no? O si sea, hasta ahorita sigo sintiendo ese nervio que del que hablábamos no, hace no, no, no. un momento. Pues sales a la cámara, sales en dentro el... Dentro de mí ahorita, pero este, pues nada, cuando tienes algo por qué trabajar, pues como que vences todo eso y, y, y lo haces. Entonces así empezó Beatriz, eh, Betty, eh, en este ámbito. Empecé haciendo eventos, animando fiestas. Eh, después me di cuenta que pues, podía hacer algo con mi voz, ¿no? Sí. No, no, sí. no, no, no lo sabía y me descubrí gracias a eso, gracias a que estaba trabajando en, en algo relacionado. Y este, pues así, estuvo padre porque fui descubriéndome poco a poco y, y talento, me di cuenta eh. que podía hacer otro tipo de voz o otro volumen o, o algo así. Y empecé haciendo spots publicitarios y ese tipo de cosas. Y hasta que un día navegando en Facebook, eh, bueno, ya sabes que el, las redes sociales son así. Sí, claro, claro. Tus pensamientos, <laughs> literal, te escuchan Ay, y los te algoritmos. mandan, ¿no? Claro, <laughs> yo le digo presencia. que me escuchan. Entonces, este me envió como que una propuesta de un curso de locución. Ahora, Entonces lecture. dije, ah, pues qué padre, si ya llevo varios años trabajando en esto con mi voz y, y haciendo varias cosas, varias campañas. Con, con la voz, ¿no? Con pequeñas marcas, trabajar, pero ¿eh? que han sido importantes para mí y que pues me han generado un trabajo y un aprendizaje, ¿no? Entonces, pues así empezó todo esto. Hasta que tomé el curso de locución, empecé a aprender que, pues, hay muchas cosas, ¿no? Nunca terminas de aprender y la verdad es que. Claro, claro. No. Estoy en el inicio, digo, yo estoy arrancando mi, mi carrera. Yo, la verdad, pues, no estudié ciencias de la comunicación, no estudié mm, esas cosas pero creo que es aún más bonito y especial para mí porque es algo que me nace un talento nato. desde, eh. desde mi corazón entonces yeah. ahora que estaba en el curso se me dio la oportunidad de ir a un casting ya había ido a otros anteriormente entonces cada cosa que vas viviendo pues te va dejando un aprendizaje no y ahora pues estoy incursionando en la locución ya yeah, yeah. <laughs> ya esperando una buena respuesta y Verás pues, que sí. en la en la final de, de mi voz es ultra para para ahí, para una estación de radio. Claro, miren, ya se está lanzando a las grandes ligas directamente a la radio. Y como mencionaba, ¿no? Es importante el incluso de momento, hace una algunos programas, hablamos con una chica que hacía este clases de canto, ¿no? Por decir, yo como varón tengo una voz y tengo que modularla dependiendo del ámbito a lo que se va a referir, ¿no? No es lo mismo que haga esta voz a que haga un gutural por decir, en una banda de metal, ¿no? O que haga o una voz así en un tono acorde a música clásica, ¿no? Entonces, bueno, regresando al Tema de lo que mencionas, que chido que encontraste ese sendero ¿no? en, en, la, en la palabra sí. y, y dentro de lo que es la palabra hablada a través del micrófono. Nosotros llegamos a través del micrófono también y las cámaras, gracias a la producción de Más Latino TV, y la verdad es que es chévere. Que tú como mencionas llegues a todos estos ámbitos y que hoy en este caso con un 301.3 estás haciendo presencia y que sí. te dieron ese reconocimiento porque eh, ahí habla de que tú tienes el talento y como dices de momento también a los espectadores que nos están viendo eh, de, pueden decir es que no tengo el talento suficiente claro. pero a lo mejor ahí está junto nada más es luchar por, por ello y la verdad es que es grato saber que conforme el trabajo que has realizado conforme el luchar por tus sueños estas puertas hoy se abren y fíjate que es muy curioso porque eh, yo te he visto, he eh, visto como mencionas Esa parte de que pues trabajas Haces estas cosas y el estar en una Activación, eh, de mm. momento No no todo el mundo tiene la facilidad eh, De la palabra o el hilar una idea Y es un poco tanto complicado Para algunos, pero tú oh, Muy natural, ¿no? El hecho de estar de hecho, ahí sí, ¿no? pues, Es que nos conocimos justo en una sí, pues, En la un... calle, ¿no? Yo estaba sí. trabajando Él pasó, coincidimos y fue un clic luego, luego, ¿no? De que sabíamos que algo iba a pasar. Yeah, yeah. Y desde ahí ya tiene que, como dos años más o menos. Más, ¿no? más, ya desde el 2020, ya tres años ahí, prácticamente. ¿no? Entonces, este. Pues sí, a veces también el trabajo te abre muchos caminos. Y en este claro. caso, la, la locución, la, lo, este. Pues sí, ¿no? La comunicación también te abre pues muchas puertas, muchos conocidos, muchos amigos que son buena onda y que tienen el mismo objetivo que tú, que es comunicar, claro. que es compartir. Fight for your dreams. Entonces está muy padre, la verdad yo estoy pues contenta. Este... Chistes, divertirse o al la... final del Ajá, día. es lo que también hace ratito en un post eh, me comentaron, ¿no? Diviértete. Nadie me había dicho, diviértete y esta chica me dijo, diviértete. Dije, sí, totalmente, porque... Me siento como en Kitzania, yeah, yeah, yeah. jugando a que eres bombero, jugando a que eres así, pero Ay. en este caso, ¿no? Pues eres locutora, pero pues no tanto como un juego, porque también ya estamos hablando de algo, pues que es un compromiso, ¿no? Porque te estás comunicando algo a la gente y la gente va a tomar ese mensaje que tú le das, entonces pues tampoco puedes comunicar cualquier pendejada. No, 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 definitivamente. El, el transmitir es un arte. Sí. Y como dices, este, de momento viene esta parte, de que, por decir un ejemplo. Eh, decía aquel, ¿no? La mayor sabiduría es la de conocerse a sí mismo. Y sí es cierto porque cuando tú encuentras ese sendero, ese camino, vas construyendo y vas labrando esa, esa forma de, de lo que tú buscas realizar. Y la verdad es que es tan grato el que tú logres eso, ¿no? Ya estar en ese aspecto, ¿no? Lográndolo. Y como dices, ¿cuál fue tu impresión cuando dijiste, oye, sí me tomaron en cuenta este, sí, la, la verdad, voz ahí está? Sí. Es muy padre porque te sientes pues, más especial, ¿no? Bueno, o sea, sabes que tienes algo, entonces algo te como que dice, ah, sí, 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 fin, algo te silencio. impulsa y te sigue diciendo, hazlo, hazlo, hazlo. Es como un impulso, ¿no? Entonces es muy padre porque, no sé, me parece que fuimos 150 participantes. Órale. Y de las 150 que enviamos, este, pues. La, la convocatoria voz, estuvieron presentes. Ajá, ahí, ¿no? se seleccionaron a 50, y de las 50, pues me parece que somos ahí otras más finalistas. No sé si 10, 20, pero. Pues Oye. también está muy reñido porque hay mucho talento de verdad eh, y entras a un mundo, o sea, abrir una puerta es entrar a un mundo y ahora estoy conociendo a muchas chicas que tienen muchísimo talento, que son de aquí, que trabajan en estaciones o que Órale. estudiaron y toda la onda. Entonces, pues te, te retroalimentas también de ellas, ¿no? Y al final, pues, pase lo que pase, yo también estoy confiada en que, obviamente, quien no quiere ser la voz de Toluca, no? Claro, claro, claro. la voz número uno. Pero, <laughs> pero también estoy... Ya, al es rato que... va a desconocer. ¿no? no, 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 o sea, al contrario, estoy aprendiendo de esto y si pasa, pues, qué, qué mejor, qué, qué, qué fortuna. Y si no es así, pues, igual sigo aprendiendo y sigo en, en esto, siento que apenas... Inicié, creo que es mi inauguración, entonces me siento así. Ya, yeah, ya, yeah, definitivamente, como dices, todo el tiempo, a pesar de que, por decir, yo ya tengo un rato que salgo en cámaras, para mí es como que llego y es la primera vez siempre, porque siempre surgen cosas nuevas, ¿no? Tanto las personas que llegan nos comparten y dicen por ahí hay maestros, alumnos y alumnos maestros. Yo me considero así un alumno maestro y un maestro alumno Porque siempre, siempre estás en una constante de aprendizaje Y aquel que dice que ya aprendió todo No es porque no aprendió nada La verdad es que es grato tenerte de este lado Me siento muy a gusto Aquí sus servidores, como les digo Siempre piensan en traer lo mejor para ustedes Y hoy, hoy les traemos en este caso En exclusiva, pues ahora sí que La, la próxima voz en este caso De, de 101.3 Porque vas a ver que así es Y pues bueno, la verdad es que Cabe destacar que incluso algo algo que también es este, bueno, ahora sí que, por decir un ejemplo, aquí en producción audiovisual, el que ustedes nos, sí. puedan nos puedan visualizar y todo eso, es un trabajo, ¿no? E incluso, por decir tú, un tiempo incursionaste, aparte de la decanía, en el tema del modelaje, ¿no? Tengo entendido. Sí, fíjate que también hubo ahí como que, es que el chiste es darle seguimiento a las cosas. ¿no? Sí, sí, vocalizarse este, y ir un poco, entonces a poco labrando este como, No sé, antes de pandemia me parece que fue. Eh, pues varias líneas de ropa y todo estaban haciendo mucha pues sí promoción aquí en Toluca sobre el modelaje darle promoción igual a las chicas sí. varias compañeras también eh, incursionaron en el tema del modelaje y todo entonces es algo muy padre también ¿no? claro es claro como, sí es muy superficial porque claro que tienes que estar pues agradable sí, por el a la tema vista de, de la, la gente, imagen, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero también es muy padre poder conocer de cerca, porque normalmente estas pasarelas que se hacían eran de comercios locales, ¿no? De Arale. comercios locales. Entonces, pues estabas apoyando en parte a tu ciudad, eran unas prendas lindas y pues. Se generaba ahí de todo. Sí, ¿no? la economía circular, ¿no? El que, sí, sí, por decir, sí. puedas impulsar una marca local. Uh -huh. eh, y porque eh, de momento ahí este mucho, ¿no? Que lleva a trasfondo. El brindar empleos, el poder este no. que esta marca, eh, de, por decir, un cuarto de confección mexicano, pues se, se da a conocer. La verdad es que es grato el que hayas hecho todo eso y uh -huh. que hoy en día ya estás logrando esta parte de estar en locución. Porque sí. escúchenla, escúchenla, simplemente la voz, y eh, la voz, este. De momento, eh, hablábamos como lo de la. Vuelvo a la, a la temática de con esa chica de las clases de canto. Uno percibe su voz, ¿no? Porque pues te escuchas todo el tiempo, no es como claro. que te silencias a ti mismo, ¿no? Al menos que te vayas a un modo cien o algo así, ¿no? Pero eh, el que tú escuches tu voz y que otra persona por si no te digo, diga, es que tu voz este se escucha bien, ¿o ¿no? no? Que resalte esas cualidades. Y yo te puedo decir que yo te he escuchado y ves que hasta en su momento sí. hasta hablábamos, ¿no? Y, Tú no has pensado en esto porque yo claro. te escuchaba que hacías freestyle y, y la verdad es que también incluso eso no hilar las ideas tan rápido. Sí, Ella ha estado en sí, batallas sí. de rap ¿eh? también por ahí. Sí, que crees que es que todo va de la mano porque todas las cosas que me han pasado eh, bueno yo he escogido cuál sí cuál no cuál, cuál tal vez no. Claro, claro. Este y el modelaje pues me gustó pero ahí lo dejamos y ya no le seguí y ya no hubo más puerta, ¿no? Eh, lo de la animación y todo entró a la locución. Ajá, sí, ya bien. también entré a una ocasión que estuve en TV Mexiquense para conducir un programa ah, y dale, he tenido varias experiencias ahí que pues todas me han retroalimentado, ¿no? Este y es muy padre, sí es muy padre también el freestyle, freestyle. se relaciona, eh, pues yo no sabía que sabía hacer freestyle, ¿no? Yo no sabía ni siquiera me gustaba el rap, no nada. Incluso chequen su TikTok porque por ahí he visto que luego de un momento sí, sí. Hay que surge la creatividad y ya Sí, pues de repente, la verdad es que no versos. soy muy muy de redes sociales. O sea, sí, pero como que muy limitado, ¿no? Sí, una sí, foto sí. y un gatito y listo. Sí, sí, sí. Este, pero sí hay ocasiones en las que digo, bueno, de, yo misma debo impulsarme o lo que. Pues no porque lo haga bien, sino porque me gusta hacerlo, ¿sabes? Y cuando te gusta hacerlo, lo sientes. Entonces, Así es. Como lo acabas de decir, nada más y caballeros, tome nota. Cuando tú. Eh, hay una película que es de Henry Ford, ¿ya la viste? La, de, de, la batalla de Ford contra Enzo Ferrari. Más o menos habla eso que cuando tú eh, ya encontraste ese sendero uh -huh. ya no tienes como tal que digamos de trabajar porque ya eso que era trabajo se vuelve como parte de la cotidianidad. Sí, ¿no? ya, ya se, se vuelve parte de tu vida. Y por ejemplo ¿Y yo eh, pues sí escucho de toda música, ¿no? Y, y el freestyle en relación a la locución se lleva bastante porque digo bueno ya si sí se me olvida lo que tengo que decir eh, improviso y vámonos. Sí sí sí. Y ya no algo un ¿Y ejemplo. La idea. Pero, bueno, apenas me estoy, me estoy calando. Espero que sí funcione mi plan, ¿verdad? Espero yeah, yeah, que va, esto no falle. Vas a ver que no sí, porque pues, yo te he escuchado. Bueno, ya escucharon. De momento la, la uh -huh. desconcerté por lo que lancé, ¿no? acá, uh -huh. desde el tema de la película. Pero ella regresó, ¿vieron? Entonces, al final del día, eso es, es, es talento nato. Al final del día. No sé, sí, se o ver. sea, son <laughs> como miles de ideas volando, ¿no? Justo lo que decía la señora que nos encontramos ahorita, ¿no? Que, Precisamente. El... Pues el ser humano piensa tantas cosas en un solo día que... Pues es maravillosa la caja que tenemos en la cabeza, ¿no? Así es, todos los pulsos eléctricos que las neuronas todo el tiempo están comunicando. Sí. Hay una lluvia de ideas. Por eso a veces así es importante agarrar una nota o una libreta y ya, apuntar, sí. porque de momento acá traes la idea y sopas, ¿no? Ya después, ¿qué estaba pensando? Pero es que es muy chistoso porque me pasa eso de que quiero anotar y pienso otra idea y se me olvidó ya hasta anotar lo que tenía que anotar. Sí, sí, sí. Entonces, ya. Y, pero también me he dado cuenta que las cosas que son realmente muy buenas. A veces se te olvidan porque, no sé, yo considero que no estás realmente preparado para saber cosas tan buenas. Hay veces que abres tu mente y piensas cosas así que dices, wow, o sea que esto es por esto y de esto. Sí, de sí. sí. Eh, y de repente de momento se te olvida y dices, no manches, era algo súper importante que debía haber escrito o que debía haber guardado muy bien y se te va la idea. De hecho, la palabra entusiasmo, es esa chispa, ¿no? Si <laughs> llega ese chispazo que tienes ese, sí. ese fuego interior, esa chispa divina de momento, pues como dices, ¿no? Que te conectas y hay algo ahí que surge y pues al final del día, por eso los músicos en sus letras lo plasman y a veces ya pueden sé. tener letras, pero es curioso, ¿no? El, el cerebro funciona. Tenemos eh, la mejor eh, máquina, el procesador más actualizado, el... el que no hay igual... Que iPhone. Sí, así es, definitivamente. Acá tenemos todo, todo un mundo. Y es muy padre que aproveches tus talentos. Bien lo dijiste. Ahora, ¿qué le podrías decir a los que están viendo, por decir, a, a contemporáneos, gente más grande que a lo mejor tiene, ¿tiene, ese, ¿tiene ese sueño, esa ideal? Eh, ¿Qué es lo que les podrías decir que pueden hacer? Porque pues yo también te he visto y has trabajado arduamente por estos sueños. Sí, mira, yo creo que ahorita me siento muy feliz, de verdad, de verdad, de verdad. Yeah, El día que, es que fui al casting había una señora de verdad como de 60 y más. No es mala onda, ¿no? No está tan grande, pero yo creo que la señora tenía como 60 o 70 añitos, ¿no? Okay, okay. Este, y la señora fue y habló y lo hizo. Y dije, "Es cierto. Para la locución no hay edad, no hay físico, no hay, o sea, puedo ser una señora de 35 años y ser locutora." Entonces, para que yo tenga 35 años me faltan más de 10 años, ¿sabes? Y estos 10 años van a ser 10 años de aprendizaje y de que pues sin rendirse, ¿no? O sea, si no claro, pasa claro. hoy, va a pasar algún día porque me falta mucho camino. Claro, <laughs> desde definitivamente... siempre y cuando tenga vida, pues puede pasar todo. Como dices al final ya qué bueno que lo estás haciendo porque luego viene esa cuestión de la recriminación del hubiera, ¿no? También es válido, pero no siempre, porque pues si no dicen por ahí, el futuro es incierto, el pasado ya pasó, si no lo hiciste, no lo hiciste, y si lo haces, lo haces en el presente porque es la única realidad. Claro. Y eso es padre, como dices, que lo estás logrando hoy en esta realidad hoy en día. Y de hecho, cuando, cuéntanos, ¿cuándo va a ser esto de el próximo evento para que invitemos también ahí a los asistentes a que vayan apoyen, la verdad, vayan a echarse el y apoyen aquí a Beatriz. Ok, sí, mira, pues ahorita ya hicimos varios eventos que son los otros filtros anteriores, pero el martes 11 de julio a partir de, de las 9.10 de la mañana voy a estar en la cabina de Ultra. Todo un día como yeah, la hora. Yeah. Entonces, este, pues como va a ser todo el día, espero ya estar relajada como a la, a la hora, hora y media, espero ya estar así, como bien cómoda, ¿no? ya. Yeah, yeah. Este, Entonces, los invito a que me escuchen a través de Ultra 101.3 FM. Soy Beatriz Díaz y apóyame para ser la siguiente locutora de la voz de Toluca. Así es, definitivamente tienes la voz y vas a ver que lo vas a lograr. Eh, por parte de tu servidor siempre ha habido el apoyo y la verdad es que por algo, por algo estás aquí y hoy extiendo la invitación a los, a los que están presentes aquí en esta cabina también a través de sus pantallas, en su celular, en su televisión, en su laptop o en la televisión donde nos estén visualizando. La verdad es que eh, aquí Toluca tiene mucho talento. Ella, ella es una chica muy talentosa también que aparte ha realizado varios proyectos, en este caso de altruismo y otras actividades con las que hemos estado involucrados. La verdad es que está chido que, que estás logrando tu sueño. A mí me da gusto porque yo sé, yo sé que si en este caso ustedes se le apoyan, se van a llevar el grato momento todos los días. ¿Por qué? Porque por decir el que escuches tú a alguien a través de la radio. Eh, puedes llegar de la jornada y escuchar a alguien y vas a decir, oye, qué chido, ¿no? Me está llevando a otro mundo, ¿no? Eh, hablando, citando tal canción ah, sí. o eso. Aparte, siento que no voy a poder estar seria un rato. O sea, siento que ya entrando en así, pues ya, ¿no? Ya más en Entras confianza. Entras en confianza <laughs> y, y a veces me da miedo porque digo, ay, no, voy a soltar mi carcajada esa que sueltas cuando estás con tus amigos o así. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. tú, tú sin miedo. Que, que les vaya a sonar mi carcajada ahí en su en su radio, ¿no? Pero es parte de y pues luego con mucho gusto, la verdad es que es algo nuevo también, es algo que estoy viviendo, tengo 24 años recién cumplidos, eh, pues estoy empezando en esto, pero con muchas ganas y con mucho corazón, entonces teniendo eso, yo creo que ya, ya la hice. Y cuidándome la voz también, porque pues no claro, claro, como los es artistas, lo ¿no? Importante. que al final del día los cantantes, los vocales, hasta llevan ciertos tratamientos. Que hay unos que de hecho pues a veces se dañan la voz, hay un caso por decir de, de un cantante ¿Ya ves, José de rap, José. ándale José José, ¿no? que ya después hablaba como casi un poquito. Sí, sí, sí. pero pues al final del día fue el príncipe de la canción y eso pero cuando por decir ese FDK Acá es un rapero ese señor es como José José pero rapeando ese imagínate. de Acá imagínate imagínate un rap pero ahí como versión José José no lo voy a hacer porque la verdad es que no me va a salir cómo lo harías cómo sería sí, como, esto es el rap procesado aquí a través de más Latino TV esa <laughs> si no aparece oh, la voz de Doctor Wagner ah. <laughs> 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 Bueno, pues sí. La verdad es que muchas gracias. Yo estoy bien contenta, eh, pues platicándote mi vida. En resumen, esa ha sido mi vida de un tiempo para acá. Fui mamá joven. Tengo un hijo de nueve añitos, aunque aquí usted están, no lo crea. Aquí en cabina que apoyándole este, siempre, siempre. Entonces me late también hacerlo y hoy lo traje conmigo, pues para que, pues también, ¿no? Se nutra de esto, si le gusta que padre y si no le gusta, pues también que tenga varios horizontes que conocer claro. y, y pues probando de todo, intentando todo. Me dice un día mi hermano, dice, es que tú un día quieres ser futbolista porque hice un, una visoría para el Club Toluca del Femenil, ¿no? Sí, sí Entonces yo le, le digo cuentas. a toda la familia, na, 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 no sé qué, sí, we, un día quieres ser futbolista, un día quieres ser locutora, otro día eres rapera, ¿qué te pasa, no? O sea, tienes que ser algo. <laughs> y le dije, no, pues prefiero hacerlo todo, aunque no lo sea. Intentar, para pero encontrar ese sentido. Tener entorno. un poquito de, de todos, ¿no? Y en este caso, pues también. Tener, tener este este momento sí. que estamos pasando ahorita también me ayuda y me hace este sentirme más cómoda yeah, yeah. lo necesitaba la verdad. Gracias. No, pues ya sabes, este es tu espacio. Y qué bueno que comentas eso, que te lleves ese buen sabor de esta experiencia de estar aquí. El hecho de, pues, vivir esa experiencia también, estar en locución. Porque la verdad es que, decían los estoicos, me mento, morir. Es real que todos vamos a morir, es inevitable. Seas quien seas, te vas a ir sí. de este mundo. Pero haz, haz lo que quieres hacer, realizar, ¿no? Veniste a vivir, vive. Entonces... Qué chévere que estás logrando estos sueños, qué chévere que estás acompañándonos aquí, brindándonos sí. de tu tiempo y compartiendo esa experiencia tan bonita que dices tú, el poder, eh, mediante sí, la voz, compadre. llevar a la gente a otro mundo. Porque por decir, es lo que hacen los artistas, ¿no? Cuando escuchas tu canción favorita, claro, te pierdes. para ti, ¿cuál es como, la, la digamos, con, cuál podría decir eh, la letra que con la que te identificas una canción? No sé sea, de momento. Es que soy muy versátil, ¿sabes? Lancé una bomba. Sí, sí, de verdad esto está difícil, porque un ratito estoy escuchando Velanova, Rosa Pastel, otro ratito estoy escuchando una triste de hash, y al poco rato ya estoy que a lo mejor con la de peso pluma, ¿no? Okay, Entonces, okay. Eh, y al poco rato sale una base de rap y ya estoy rapeando, ya estoy haciendo freestyle, ya estoy cantando. Entonces, para mí la música en general toda es un sentimiento es como un sentimiento guardado en en pues sí en música ese, eh, ese tema de la melomanía sonidos, ¿no? claro entonces la verdad todas me encantan toda la música todos los géneros mm, no podría decirte que me identifico porque pues no rosa pastel me hace sentir como triste desenamorada y, y así no pero pues no me identifica entonces este pero pues sí hay muchos muchos buenos éxitos ya ya yeah, yeah. pregunta siguiente paso ya yeah, ya yeah. Igual escuché una rola, de momento me surgió la idea, eh, Locus lucha por tus sueños, lo que realmente importa, también otra buena rola y tiempo de She, muy buenas rolas de rap en cuanto al tema de lo que estamos hablando. Ahora, eh, para ti, ahora, ¿qué, qué podrías decirle ahí a, a las personas que también por decir, eh, hablábamos hace rato del modelaje, pero... Eh, ¿Qué les puedes decir para decir a las chicas o a los chavos que quieren hacer este tipo de cosas también? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo pueden empezar? ¿Y cómo pueden empezar? Mm. Este, ¿A quién te loca por decir? Que alguien que tú puedas recomendar a ese aspecto. Okay. Pues, si te gusta el modelaje, seas hombre o mujer, porque como le digo a mi hijo, para, el, para el, los colores no, no, no son de ningún género, ¿no? Los gustos, mucho menos. Entonces, te puede gustar todo, pero si te interesa el modelaje, eh, pues. Hay muchas páginas en Facebook con que le escribas tal cosa te relaciona a todo a un mundo realmente y aquí eh, pues todos nos conocemos entre todas las agencias estamos conectadas y estamos este pues sí como en hermandad para proteger igual a las chicas para que no caigan en malos este claro, manos evitar, ya sabes que ahí es, es muy turno, feo ¿no? también este 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 mundo pero es muy lindo también no porque se valora mucho pues la mujer, las bellezas, los cuidados que uno tiene que tener, ¿no? Pues tienes que. Ser una buena alimentación, son sí, varias cosas. el pero... trabajo físico, ¿no? Ajá, el trabajo, eh, la disciplina. Mental también, y, por... y mental, claro, porque no puede ser una bonita hueca, ¿no? Tienes que tener algo algo bueno. Eh, dijiste hace rato, por ejemplo, sí, el hecho del físico, ¿no? El, el momento en el que está ahí alguien posando para una foto, es cansado de estar ahí en cierto rato, ¿no? Porque no es como que nada más sí, la, la verdad ya. es que el trabajo de una modelo, de una edecán, de un, pues sí, de los eventos... Es cansado porque, pues, es estar tres, cinco horas en zapatillas, a veces en el sol, a veces con gente que no tiene tu misma actitud y que tú tratas de siempre ser buena onda con todos, obviamente, porque ese es, pues, tu trabajo, proyectar algo bien. Pero también tienes que estar consciente de que no toda la gente te va a recibir Vaya, bien. Con, en forma, ¿no? <laughs> Entonces, este, está padre, ¿no? También vas aprendiendo de eso y, pues nada todo Por, muy ¿por qué tenés? mencioné eso porque el tiempo el tiempo es este muy importante qué haces con tu tiempo ella está haciendo con su tiempo lo mejor que es hacer posible sus sueños y ahora eh, pues incluso lo vemos en la música no uno escucha mm. la música y dices ah es muy padre esta pieza pero lleva su tiempo no de hecho así le nombran los músicos claro. no el tiempo el tiempo es muy importante porque no puede agarrar el baterista y le darle con la baqueta, romper la baqueta, siendo que pues no era su tiempo y el el guitarro agarra y le echa un riff acá, ¿no? De momento pues se va a ir todo distorsionado y a lo que voy es eso. Eh, qué bueno que tú encontraste ese sendero. Para quienes no, al final del día les invitamos a que, pues, eh, ustedes luchen por sus sueños. Al final del día lo van a saber cómo haciendo las cosas. Y hazle caso a tu intuición. A tu intuición. Yo creo que eso es muy importante. O oh, no sé si, sí, todos la tenemos. Todos tenemos intuición. Entonces, si tú sientes que algo va por ahí, pues hazlo. No tengas miedo. O sea, que cualquier cosa. No, no sé. La verdad no podría ponerte un ejemplo, pero cualquiera que sea tu caso, si tú quieres hacerlo, hazlo, ¿no? y quítate las ganas y vive el momento porque es lo único que te vas a llevar los momentos y lo que te comas y lo que vivas y ya y eso pues te mueres y se pierde todo y ya se acabó es tu tiempo se acabó <laughs> se acabó ¿no? entonces disfrútalo disfruta disfruta la vida y como bien lo dices y, ve, sin miedo al éxito sin miedo al éxito al final del día por algo este lugar aquí nos está aperturando las puertas. Porque aquí han venido artistas, eh, no solo conmigo, con todos los programas. Así que también les invito a que se den vuelta aquí en las cápsulas, hablan de deportes, hablan de varios temas. Incluso, pues ahora sí que hay temas hasta asesoría legal, asesoría eh, psicológica. Hay personas que se dedican especialistas en el tema. Y la verdad es que de momento, por la cuestión de vamos a decirlo, por la procrastinación, el miedo al desconocimiento, no te acercas y a lo mejor puedes acercarte con alguien que esté. Especializado en el tema, y esa voz, esa, esa persona te va a guiar, ¿no? Entonces, qué chévere que aquí, eh, pues, hacen a partitura aquí a su servidor y hoy a, a nuestra invitada especial, Betty, porque al final del día, es estos, estos espacios es para eso, ¿no? Eh, como tú lo dijiste, este tiempo, que es tiempo valioso para ustedes, tanto para nosotros, se los estamos dando de corazón aquí a su servidor, por algo piensan ustedes, siempre traen lo mejor. ¿Sí? Y bueno, eh, Cabe destacar que Beatriz, eh, pues ahora sí que yo sé que va a llegar lejos con su voz y aparte se le invita a, a la audiencia aquí por decir, si, si, si la ven por ahí, vamos a hacer una dinámica, eh, su servidor va a lanzar por ahí un, un premio para ustedes. Para las tres primeras personas que de momento vayan allá al evento y digan, ah, yo vine por parte de más latino, o mira lo que me encontré, o el alfa aquí, sí. su servidor, y les vamos a dar un premio por cortesía, en este caso de su servidor. Ah. Eh, ¿Cuál va a ser ese premio? Eh, yo les estaré dejando en post posteriores, que es lo que va a ser pero es una sorpresa para que disfruten al máximo la vida, porque al final del día la vida es tan corta y hay que vivir, vivir bien. Y pues bueno, ¿cómo te encuentras este hoy cómo te sentiste a gusto aquí en la cabina, vas es que es un lugar sí, muy padre, muy... está todo es muy buena onda. A ti pues mucho más, ya lo conocía, entonces ya se siente más como que qué 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 onda, ¿no? Entonces <laughs> ya, ya más, más en confianza, confianza. todo. Aun así, pues este, muy feliz de estar aquí de que pueda compartir tanto un tip de pues si quieres ser modelo, hazlo y que no te importe tampoco tu cuerpo o lo que sea. Tú hazlo. Toma una clase de modelaje, hay distintas academias. País. Haz ejercicio, ahorita estoy muy clavada también en el ejercicio, entonces te invito a que hagas mucho ejercicio, acabo de conocer el TRX, es un ejercicio que te mueve todo el cuerpo, el badminton también es maravilloso, me gusta participar en carreras últimamente hecho, ¿hace y hacer ciclismo, ciclismo. Sí, entonces sí. todo en conjunto la verdad me encanta, entonces te invito a que lo hagas sin miedo, sin estigmas. Eh, y también, si quieres ser locutora, pues inténtalo. Si tú sientes que cantas bien en la regadera, al de caso a tu intuición, de verdad. Yeah, yeah. <laughs> ¿No? Si sientes Escucha, que, yeah. el, la, la que repites el comercial así igual, ah, pues inténtalo. Métete a un cuarto y grábate y, y piensa en algo y haz tu mejor cara. Y, y ya. También aquí en Toluca, eh, mi profesor es Balamandón entonces está impartiendo cursos para toda la, la gente que, pues, quiere probar su voz, ¿no? Que quiere saber qué onda. Y, pues, la verdad es que sí, sí, tiene te alimenta ¿no? con sus consejos con sus tips, con pues, enseñanzas que son totalmente reales como acabas de decir, no ir con los maestros porque de momento pues tú puedes tener conocimiento sí. pero uh, el llevarte de la mano hacia un lugar con un guía, a una persona que te lleve a ese lugar uh -huh. y sepas cómo se hacen las cosas eh, un mentor, eh, sea quien sea al final del día que sea especialista te va a ayudar, te va a ayudar claro, siempre, aparte te abre como que la puerta ¿no? es quien te abre y ya tú tienes que entrar pues, por pero, tu propio pie, ¿no? Por, vale, sí, pero, por iniciativa. Ajá, claro. Pero lo importante también es relacionarte con pues con gente del medio, aléjate de las amistades que no te dejan pues, cosas buenas y mejor júntate con gente que se relacione a tus gustos, ¿no? Yeah. Y pues ese podría ser mi consejo. De ahí en fuera el freestyle, pues es una manera de expresión. La verdad, para mí es como ir al psicólogo. Porque a veces estoy en la casa y estoy estresada porque pues tengo muchas cosas, soy joven y, y entre problemas y, y gustos y disgustos, todo a veces se complica, pero el freestyle es una manera de expresión que no me considero rapera no me considero nunca he escrito una canción porque tengo esa de que se me va, se me ve el hilo y, y olvidé esa palabra tan especial. Entonces nunca lo he intentado, quisiera intentarlo también, tengo la intención de grabar un tema. Sí, sí, sí. Eh, pero mientras tanto, pues yo me quedo con el freestyle y me encanta, es una manera de expresarte, inténtalo y, y no importa el ritmo o, o lo que, como te escuches, ¿no? Poco a poco, si te gusta, pues este, pues podrás modificarlo a, a tu gusto. Entonces, tu amiga Beatriz Díaz hoy y un consejo yo te doy. Ya, yeah, yeah, ya escucharon de la voz de Beatriz aquí en cabina, ¿cuál es el consejo? Venga, venga. Sí, y otra cosa ya, 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 ya. Eh, el 11 de julio, entonces eh, estoy en Ultra 101.3 FM como Beatriz Díaz. Voy a estar en la estación y vamos a hacer varios enlaces. Entonces, yo creo que voy a estar por ahí en varios puntos de la ciudad. No sé, la verdad es que es una sorpresa. Y el 29 de julio va a haber otro evento donde ya se va, pues, a. A, a dar a conocer todo, ¿no? ¿Quién es la finalista, quién gana y quién todo? Entonces, eh, en mis redes sociales soy Beatriz Díaz en Facebook y por ahí en TikTok también soy Tris Díaz, ando Gracias. luego echando chismecito, platicando, dando algún videíto o algo. Y pues nada, échenle muchas ganas a sus sueños, a su vida y esto continúa. Yo soy una chamaca apenas con, con sueños que van iniciando, pero nunca es tarde y estoy muy contenta de estar aquí, de compartir y nos estaremos viendo muchas gracias así es qué gusto tenerte en cabina gracias a ustedes que sin ustedes esto no sería posible y gracias a ti por tu tiempo por tu valioso tiempo la verdad es que como dijiste las amistades de momento la otra vez ella este bueno bueno en ese momento estuve en una reunión me invitaste estábamos en una fiesta y fíjate encontramos por ahí a Doris que por cierto es una chica que tiene una agencia de, de canes ahí pues para que también si les interesa la contacten y bueno Qué chévere tenerte, qué chévere siempre traer lo mejor para ustedes y qué mejor que como escucharon bien, tome nota, tome nota porque al final del día la vida es así, un instante. Sí. Ve por tus sueños. Gracias amigos, amigas, damas y caballeros. Esto, todo inicio tiene un final y esto ha llegado a su final. Y todo final también tiene un principio. Puedes cerrar ciclos, puedes cambiar tu vida desde el pensamiento. Concrétalo, piénsalo y materialízalo, manifiéstalo. ya <laughs> yeah. Bueno, pues muchas gracias. Va que va. Nos estamos viendo. Muchas gracias, que tengas buena tarde y recuerda, escúchame por Ultra 101.3 FM. ya yeah, eso es todo. Pues un aplauso fuerte para ella. Hey.